implicadas las autoridades. Adelante. No te escuchamos, Silvia. Estás muteada, Silvia. Maggie, estás muteada. Adelante, estabas pidiendo la palabra. No pedía la palabra, simplemente votaba. Muy bien. También de acuerdo con la ratificación. Gracias. Quedando así, les agradezco nuevamente y tal como lo decía Cristina, un año muy difícil, un gran desafío para que cómo podemos entre todos, este cuerpo legislativo, podemos siquiera contener a los prestadores de los servicios turísticos en momentos tan golpeados como toda la economía del mundo, pero si hay una actividad que ha sufrido muchísimo el impacto del COVID-19 es el turismo. Por lo tanto, en este desafío tenemos que estar todos juntos, porque los servidores turísticos no pueden estar sujetos a tensiones políticas o intereses de sectores. Nosotros como parlamentarios vamos a continuar trabajando con esa mirada y quiero agradecer a la señora secretaria y a la vicepresidenta el trabajo que desarrollamos con todas las dificultades que conocemos y como lo hemos expresado, pero continuar en este año que espero que sea de pospandemia, espero que sea que lo cerremos al año hablando de una pospandemia, cómo podemos rehabilitar la actividad. Y para ello quería, como acto seguido, fijar y proponer los días y horas de reunión para que los consensuemos entre nosotros y podamos tener un horario y un día en el cual haya disponibilidad del espacio, porque es con este sistema telemático los espacios y los tiempos son más acotados. Nos permiten estar, pero por la superposición de los días, veíamos con el señor secretario, con Emilio, que el día más tranquilo era el día martes. Si a ustedes les parece, a las 14, cuando terminado el horario de almuerzo, que pueda quedar el día martes como el horario de reuniones, si estarían todos de acuerdo, lo agendaríamos y pasaríamos a las autoridades de la Cámara para que sean notificadas de la fijación del día y de la hora, pero estoy recepto sugerencias y recepto inquietudes. Así es que si alguien quiere hacer uso de la palabra, la veo a Ana María, lo veo a Maurice. Adelante, creo. Adelante, Maurice. Vos levantaste primero la mano, luego Ana María.